¿Qué hubo, qué hubo? Gracias por conectarse otra vez. Pues nada. Lo que vamos a ver ahorita es todo el equipo que traemos para un campamento en el Estado de México. Todo lo que trajimos para acampar. Y el siguiente video ya vamos a estar viendo todo el campamento. Todo el campamento es un hiking que hicimos. Pasamos por un par de ríos, un par de riachuelos. Nos costó un poquito de trabajo encontrar el lugar donde acampar, pero pues al final está bastante bueno. Pues les voy platicando qué es lo que traemos en esta ocasión. Primero que nada, para taparse, traemos la chamarrita que ya conocían y esta chamarra que aguanta mucho más frío. Bueno, esta podríamos estar con esta estuve en Canadá como a menos 6 y sin media bronca, todo bien. Ahora, el equipo de la cámara, que lo traemos exactamente igual que la vez pasada. En la mochila, lo que no habían visto la vez pasada era cómo había acomodado el... Traía aquí abajo la casa de campaña, ahora la casa de campaña la traigo adentro. Y aquí metí el sleeping. Se compacta mucho más. Es el Teton Sports de menos 18 grados centígrados. Se compacta mucho más, pero para poderlo acomodar bien en la mochila... Pues así, sin media bronca. Ahora, una tacita y un liquidito especial. Traemos mezcal. Echarnos unos mezcales. El hacha, cosas que no habían conocido la vez pasada. Me compré esta fundita de cuero en Kunis para otra hacha, pero digo, la verdad es que está bastante buena. Me la compré en el viaje de Canadá, después del campamento me di otra vuelta antes de regresar a México. Bastante bien. Está bueno. La tenemos más protegida, ¿no? Entonces, está bien traerla acá. Traemos Powerade para hidratarnos bien. Y nada más este termo de agua. No traemos nada más. Está cerca el río, cualquier cosa podemos ir, sacar agua. Yo creo que es potable y cualquier cosa pues la podemos servir. Unos coiba. Nos trajimos uno para echarnos al ratito. Y nada, headlamp. Unas gafas patrocinadas por la oficina. Ray-Ban, aviador. No sé por qué ahora me traje los lentes de ver. Anda, Padre Santo. Están buenas, ¿eh? ¿Qué más traemos? Bueno, en la bolsa de acá, cepillo de dientes, pasta de dientes. Vamos a dejar aquí tantito. Mis guantes Salomón. Hay que agradecerle a Salomón y a Rafita Estivalet por el descuento que nos dio para poder conseguir esto, ¿no? Y ahora sí, the main compartment. ¿Qué traemos acá? Las llaves de la camioneta. Guantes para poder trabajar la madera. La verdad es que la vez nunca traía estos, los compré para hacer el viaje de... Bueno, no los compré, los tenía ahí en la casa. Me los llevé al viaje de Canadá y la verdad es que siempre te echas, te astillas todo el tiempo, te estás astilla y astilla y astilla. Entonces, está bueno que los traigamos, siempre sirven. Y acá traigo comida, traigo tres sandwichitos, en la noche nos vamos a echar un ribeye. Lo van a poder ver en el siguiente video. El estuche del tripié.
El impermeable. Tenemos cafecito. Cafecito colombiano que nos preparó Chay y Bárbara. Me lo regalaron, se fueron a Colombia y ellos cosecharon, tostaron y molieron para podernos echar esto. Eso nos lo echamos en este termo. Este termo está bueno porque es prensa francesa. Todo esto es gear que no habían visto del campamento pasado de Canadá. La verdad es que ya estando acá en México está mucho más fácil poder traer todo este tipo de cositas. Ropa. Por cualquier cosa. Dice que nos va a llover en ese campamento, Entonces por cualquier cosa aquí la traigo. Mi sierra Silky Convoy, que ya la conocieron en el campamento de Canadá. Si no han visto este video, chéquenlo. Por acá lo voy a poner. Voy a poner el link para que le den clic. Échense ese campamento. Es el primer video que subí. Está bastante bueno. Cosas que no conocían. Traigo este seat cushion. Cojencito para sentarse. Está bastante cotorro. No ocupa nada de espacio. También es de MEC, Mountain Equipment Corporation. La vez pasada les había dicho que era... que era corporation, es cooperative, es una cooperativa. Lo cual pues está más cotorro, ¿no? La casa de campaña, la camper que ya conocían. Y el tarp. Ahora el tarp me lo traje con tubos. Con tubos y con estacas. Vamos a poner el tarp. No sé, ahorita no sé cómo nos vamos a acomodar, pero traigo los tubos para poderla poner mucho mejor, poder tener mucho más espacio. Aquí no está tan fácil como en Canadá, que teníamos muchos más árboles. En este clarito está bueno que nos la hayamos traído así. El kit de cocina, que también ya lo conocen, que es una chulada, no ocupa absolutamente nada de espacio. Y por último, mi sleeping pad, mi Thermarest, que es una chulada. Está bastante compacto. La verdad es que se compacta mucho más que esta bolsa, pero pues la bolsa no viene tan compacta, pero pues no hay necesidad de más. Pues nada, conéctense, disfruten el video, ahí viene el que sigue, denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios y pues nada, soy Chema y estoy al aire libre.